después de la polémica reinvención, quieren que este sea un festival práctico, de convocatoria rápida, con capacidad para llegar a todas partes, y es ahí donde la red juega un papel fundamental. O primer esfuerzo, esto que más subraya, o primer esfuerzo del festival, es que el festival esté en internet, que esté durante todo el año con toda la información y con una serie de actividades dentro de la web. No estamos a trabajar en eso, tenemos ahora mismo una web que está xa no aire, e que é a web de referencia para todos os medios de información e para todos os profesionais. La coincidencia con otros certámenes ha llevado a buscar una fecha que para la actual directiva es mucho más acertada. Será del 11 al 18 de octubre, después del Festival de San Sebastián, del de Biarritz y antes del de Huelva. Dicen que es más ambicioso en sus pretensiones, quiere ser parte de la cultura gallega y motor del audiovisual de Galicia. De los 120.000 euros presupuestados en anteriores ediciones, este año se ha pasado a 180.000. Hay una cuantía de un 30% más. Se crean premios que antes no existían, como el de Mejor Guión, el Premio a la Diversidad Cultural, Película de Animación y Nuevos Medios. También la imagen corporativa ha cambiado, más color y más vivos. Una empresa pujante, sólida, respetuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa.